Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de PC Mag día jueves. Como todos los jueves vamos a tener los estrenos de la semana, pero hay mucho póker y hay mucho deporte para mostrarles a todos ustedes. Así que empezamos a compartir esta media hora con lo mejor y con estos títulos. Escandaloso cierre de la Copa Sudamericana. Tigre amenazado y San Pablo campeón. El joven Alex Masek consiguió su quinto brazalete en la WSOP Circuit. Juan Martín del Potro le ganó a Federer en la primera exhibición de Tigre. Y nuestro clásico de los jueves con los estrenos de la semana. La primera nota tiene que ver, lógicamente, con uno de los títulos del día en todos los suplementos deportivos. La escandalosa definición de la Copa Sudamericana. Con un claro dominio de San Pablo en el primer tiempo, que se imponía por 2-0, y con un escándalo que se dio en el entretiempo en el vestuario visitante. Van a escuchar algunas declaraciones, van a ver las imágenes, por supuesto, pero fue realmente bochornoso lo que sucedió anoche en San Pablo, con la Confederación que miró para otro lado, que no hizo caso a los reclamos de Tigre, que se sintieron amenazados y que declararon ser golpeados por patovicas y gente de seguridad privada del club paulista, y que en definitiva, otra actitud repudiable, no salió a jugar el segundo tiempo, y el árbitro, mirando para otro lado y haciendo caso a la gente de la Confederación, le dio directamente el título a San Pablo. Ayer, en el segundo partido de la final de la Copa Sudamericana, se enfrentaron Tigre y San Pablo en el Morumbí. En el primer tiempo, Tigre tuvo un comienzo alentador porque evitó que el San Pablo se acercara en contra de su arco. La presión que ejerció en el medio campo fue fundamental para controlar las acciones de su poderoso rival. Pero San Pablo demostró su categoría en una ráfaga de 5 minutos. A los 22, Lucas Moura definió de zurda tras alcanzar un rebote en el área, y a los 27, Osvaldo definió con una gran categoría al picar la pelota por encima del cuerpo del arquero Damián Alvil. A Tigre le costó recuperarse de la desventaja cuando estaba realizando un buen primer tiempo. Sin embargo, el equipo de Gorosito no se desesperó e intentó ir por más, pero se encontró con un San Pablo bien parado que se replegó, aunque sin entregar espacios defensivos. El equipo brasileño empezó a manejar con tranquilidad y se permitió algunos lujos innecesarios que enojaron a los jugadores de Tigre. Entonces el clima del partido se calentó e incluso en el final de la primera mitad hubo un par de empujones y manotazos entre los futbolistas. Luego vino el entretiempo con un escandaloso acontecimiento. La policía brasileña y la seguridad privada del San Pablo emboscó a los futbolistas de Tigre cuando ingresaban al vestuario tras el primer tiempo. Según el testimonio del plantel argentino, las fuerzas de seguridad golpearon a varios futbolistas, entre ellos a Damián Alvil, Martín Galmarini y Rubén Bota. Néstor Gorosito, el técnico de Tigre, aseguró que patovicas agredieron a los jugadores y uno de los brasileños le apuntó con un arma a Alvil. En consecuencia, Tigre decidió no disputar la segunda parte. Las autoridades y el árbitro, en una decisión polémica, decidieron no suspender el partido y darlo por finalizado, por lo que el San Pablo se coronó campeón de la Copa Sudamericana en una final bochornosa y antideportiva. En los Estados Unidos se siguen jugando torneos de póker y se siguen inventando títulos relacionados con la WSOP. Bueno, el WSOP Circuit son algunos torneos paralelos y de bajo buy-in que entregó en San Diego a un ganador, Alex Masek. Vamos a ver cómo fue la circunstancia de este ganador de un quinto brazalete de WSOP Circuit. Hay que aclararlo porque los buy-in realmente son muy bajos y no hay tantos inscritos. Así se dio el torneo. Se definió el World Poker Circuit Southern Comfort 100 Draft Hard Rincón, y el ganador es el joven de 27 años, Alexandru Masek, quien batió su récord y obtuvo el quinto brazalete, empatando así a Mark Smith y Kyle Cartwright como los líderes con más anillos en los 9 años que van del WSOP Circuit. Masek, originario de San Luis, Missouri,
pero ahora residente en San Diego, California, superó a los 200 jugadores del evento 1 de $365 de Buy-in No Limit Hold'em. Curiosamente, el ganador del mismo evento el año anterior fue Randy Paggio, y el destino quiso que los dos llegaran al mano a mano, pero se le negó a Paggio el back-to-back, y el graduado en leyes de la Universidad de San Diego salió victorioso para capturar los $15,989 del primer tiempo. «Me siento muy bien, me siento como si estuviera en una nube ahora mismo», dijo a los funcionarios de las WSOP Masek poco después de su victoria. Ustedes saben que se jugó anoche la primera exhibición entre Roger Federer y Juan Martín del Potro. Algunas cosas para destacar. Primero, lo serio que jugaron los dos el partido, aunque me da la sensación que del Potro lo jugó mucho más a fondo que Roger Federer. Y segundo, la reacción del público. Adoró y ovacionó durante toda la noche a Roger Federer, y que fue realmente muy frío el público con Juan Martín del Potro. A pesar de ser una exhibición y de que haya querido jugar en la Argentina, todavía se le reprocha su último paso por la Copa Davis y aquella lesión que no fue del todo comprobada. Lo cierto es que hoy va a haber un nuevo partido, la revancha. Fue muchísima gente, el espectáculo fue muy lindo, y acá las imágenes. Del Potro superó a Federer en la primera de las dos exhibiciones en Tigre. El suizo y el tandilense fueron los protagonistas de una fiesta a la que no les faltó nada. La admiración que provocaron Federer y Del Potro con su tenis de altísimo vuelo fueron los hechos más salientes de una jornada histórica. El numeroso público que se acercó hasta Tigre y que debió esperar más de una hora para el comienzo del partido solo quería disfrutar de ver en vivo y en directo a Federer, uno de los mejores tenistas de la historia. Hicieron su trabajo, desplegaron todo su talento y, tal como todos esperaban, le dieron forma a una verdadera fiesta del tenis. Imborrables en la memoria de los 20.000 hinchas, quedarán el punto que Federer y Del Potro jugaron solo con golpes de revés con slice, los drives invertidos y la mano dúctil del suizo, o las bombas de derecha que ejecutaba el tandilense. Del Potro hizo gala de su reconocida potencia y así logró vencer al notable tenista suizo Roger Federer por 3-6, 6-3 y 6-4 en la primera de las dos exhibiciones programadas en el Estadio Pipa en Tigre. Las claves de Delpo fueron una notoria mejoría en su servicio, que de hecho conectó una buena cantidad de primeros saques, un ajuste en su devolución y un castigo con sus latigazos de derecha en una cancha cuya superficie de cemento estuvo hecha a su medida. El argentino se ganó el reconocimiento del público en el tercer set, cuando quebró de entrada, se adelantó 1-0 y dominó con su ataque. A esta altura, mortífero para un Federer que, por más que lo intentó, no logró descifrarlo y lo pagó con la derrota, la tercera consecutiva. Es que el tandilense le ganó la final de Basilea y también en el Master londinense, y así descontó la marcada diferencia de 13 victorias contra 4 que rige en favor del europeo en el historial. Un cierre a gran nivel de la Torre de Tandil y una ráfaga de sutilezas de Federer, de esas que solo él puede hacer, al punto que deja la sensación de que juega mejor que el rival, aunque le toque perder. Fue la primera de las dos fiestas que quedarán en el recuerdo por ser la primera visita de quien quizás sea el mejor tenista de todos los tiempos. Nos vamos a la primera pausa con salidas, por supuesto, agenda de lo que hay para hacer. Está como frutillita del postre el recital de Madonna en la cancha de River. Pausa, ya volvemos. Llega la mayor lluvia de estrellas de cada año, las Gemínidas. La lluvia anual de meteoros alcanzará su punto máximo hoy y mañana, según informaron desde la Agencia Espacial Estadounidense, NASA. Podría producir más de 100 meteoros por hora durante las horas de oscuridad antes del amanecer de este jueves y viernes. Madonna se está presentando hoy en Buenos Aires y lo hará nuevamente el día 15. La artista norteamericana estará presentando su nuevo álbum MDNA en el estadio River Plate. Nightwish vuelve a la Argentina y dará dos recitales en Buenos Aires. La banda finlandesa presentará The Imagineiron Tour en el Teatro Flores. Mañana a las 18 será la primera presentación.